Por la alta tasa de siniestros viales en el año, vamos a repasar el número de actas desde el 1 de enero hasta septiembre. En ese periodo se labraron 3.810 alcoholemias positivas y 2.290 actas por exceso de velocidad. En diciembre del 2018 entró en vigencia la Ley 6.082, Tolerancia Cero de Alcohol y Estupefacientes para Conductores, con el objetivo de prevenir y reducir el número de accidentes viales que se producen como consecuencia de la ingesta de estas sustancias. Por lo tanto, en toda la provincia queda prohibido conducir con una tasa de alcoholemia superior a 0 gramos por litro de sangre o habiendo consumido estupefacientes. La norma establece multas para los que conduzcan con más de 0 gramos de alcohol en sangre. Los montos a pagar se basan en el valor del litro de nafta super de la petrolera estatal, expuestos como unidades fijas. Considerando que el litro de combustible en la refinería estatal es de 51 pesos con 14 centavos, las multas van desde 5.114 hasta 51.140 pesos.